de los Minchares, que recibirá vuestras confesiones en este mismo momento y vuestras súplicas, si procede. Así que por favor acérquense todos y confiesen. ¿Algo así? Deseamos audiencia con el señor en Cristo. Pasad, presentaos y esperaremos a que llegue todo bien. Manuel, acompáñame. Hola, Gaspar. Me retiro. Necesitamos una audiencia. Pues sabiendo que ambos os encontráis aquí, hemos creído necesario aprovechar esta oportunidad. En primer lugar, me gustaría presentaros a don Manuel Guerrero, también noble de la villa, que tiene algo muy a su pesar que transmitir a Santa Cisa, pues creo que es de su convención. Don Manuel, buenas noches, su señoría. Buenas noches. Quería denunciar unos hechos que han acometido a mi persona. Me han intentado envenenar. Vaya. ¿Y tenéis sospechas acerca de quién? Tengo sospechas, pero yo creo que he sido mi mujer. Vaya. He tenido hechos que tiene un amante. Me está siendo infiel. Eso sí que es pecado. Lo otro podía ser solventado con la justicia del rey, pero mediando un pecado capital como es el del adulterio, no veo por qué no haya de... Muy bien. ¿Dais fe de lo que este hombre...? Obviamente puedo dar fe, como miembro de noble de la villa, que ciertamente estuvo durante varios meses aquejado de una extraña enfermedad de la cual no hemos sabido su origen. Vaya, lo lamento. Vaya, ¿y tenéis sospechas acerca de quién os ha envenenado? Creo que fue mi mujer usando la curandera del pueblo que le pagó. Ah, la famosa Elvira Osorio, sí, he oído hablar de ella. Todos hemos oído hablar de ella. Parteras. Y decidme, sobre las infidelidades de vuestra mujer, ¿tenéis detalles acerca de si son repetidas en el tiempo, o son notorias, o escandalosas? Podéis hablar libremente. Sentíos ni hablar con nosotros. Bajo secreto de sumario podéis confesar. Son hombres de Dios. He oído historias sobre esas infidelidades que ha hecho mi mujer sobre una persona repetidamente, mientras que yo... Falta en vuestra casa, falta el lecho conyugal. Una vez que me regresé a mi casa sin avisar, no la encontré. Y me apareció horas más tarde. Vale. Sí, diciéndome unos hechos muy extraños que no tenían relación ninguna. Como justificándose sin sentido, ¿no? Ah, vaya, vaya. ¿Y tenéis sospechas acerca de quién es el hombre que ha mancillado vuestra honra matrimonial? Mi señor, usted ¿cómo se llamaba? Es que no recuerdo bien el nombre. No lo sé, pero en la villa lo llaman el escocés. ¿El escocés? El escocés. Anotad. Alfonso, creo que es. Alfonso. Esto huele. Alfonso Carrión, si mis recuerdos no están nublados. Alfonso Carrión, decís. Habrá que ver llamado su partida de nacimiento. Muy bien, muy bien. Asunto más tan grave y vergonzoso. Porque hay otro escocés que también le llaman. ¿Cómo? Petro. Habrá que investigar sobre ambos sujetos. Un caso insólito. Mucho extranjero. Petro. Petro. Sí. Tiene nombre no como de italiano. Apellido. Tal vez sea plebeyo y posiblemente en alguna casa, si va a decirlo. Plebeyos. Cualquiera son de ambos me parecería caliente. Llamar en escocés, aquí en Belmonte. ¿Y este tal Alfonso Carrión, lo habéis dicho que es un hidalgo? Sí, baja nobleza. Puede ser. ¿Natural de la villa? Un hidalgo. Sí.
un hidalgo. Seguro que es hidalgo de Bragueta, por parte de su padre. Unas altaneros. Bueno, bueno. El asunto de tan grave naturaleza aparejando como en este caso es el pecado capital del adulterio, puedo ofrecer ciertas garantías a vuestra merced de que si se hallara culpable a la vuestra mujer, será declarada la nulidad matrimonial por parte del obispo de Cuenca, por lo cual no deberéis preocuparos acerca de la mancha que pueda quedar en vuestro nombre. Muchas gracias, señoría. A vuestra merced, excelencia. Más tarde me gustaría tratar en privado un asunto algo delicado. Cuando vuestra excelencia desee. Y es un gran honor teneros en la Villa del Monte. Tiempo ha que necesitamos algo como esto. Con los herejes siempre están. Gracias. Gracias. Con Dios. Me parece que podemos estar en tu caso de adulterio, que son notorios y famosos en un pueblo, y que no suelen levantar más suspicacia que la propia. Ya que al vestir hábito de orden militar debe acreditar de varios rangos. Vamos, el Levante tenía oportunidades, mis antepasados me dijeron que había que bajar a investigar. Lo único problema que tuvimos actualmente son los piratas, que por desgracia asolan la costa. Pero bueno, de momento el comercio de telas funciona bastante bien. Entonces, por suerte tengo a mis padres aún vivos que sigo teniendo noticias suyas. Yo he decidido tomar los hábitos. ¿Tienen moros vuestros padres? Pues disculpe. Que si tiene. Que si posee moros. Esclavos. Esclavos. Nuevamente trabajadores. No somos de maltrato, no nos gusta. Somos de la ideología que una persona trabaja mejor si come. He oído que los moriscos de Valencia son muy diligentes en el trabajo. Hay un dicho, creo, que dice: quien tiene moro tiene oro, acerca de su. A fe, son gente trabajadora. No se queja. Y bastante vivos de seso. Sí, por suerte, aunque hay que vigilarles el seso de vez en cuando. Supongo que tendrán ideas herejes peligrosas. Luis, ¿sabéis leer? Sé leer un poquito, me sigo instruyendo la orden. ¡Mi señora! Traigo el agua que me habéis pedido. La recogida acabó en el mejor. ¿Alguacil? Acudo. Una misión para vos. ¿Recordarás a donde me ¿Se curandera de verdad? Obra milagro, mi señora. Realmente obra milagro. Sí. Era con el señor Don Alonso de la Cueva. Don Alonso de la Cueva. Es un rico hombre de la ciudad, ¿verdad? Sí. ¿Queréis que le haga venir? No, por ahora no. Perdona, ¿vuestro nombre? Sí, perdón, veo mal. Juan Montero. ¿Sois de la Villa? Así es. ¿Y usted? Yo soy Alfonso Carrión, noble de la villa. ¿Alfonso Carrión? Así es. Pues bien. Buena familia los Carrión, sí. Hemos oído hablar de usted también. En cuanto a lo de esos dragones y seres mitológicos, he de decir que no debéis preocuparos, ya que
sin duda son historias que se han movido al albur de esos libros de caballería y esas historias tan fantásticas, que son muy del gusto de la gente. Y yo la verdad es que no la veo mal en el sentido de que sirven para entretener, pero no hay que creérselas como si fueran dogmas de fe. Puede ser que en un tiempo muy remoto existieran criaturas extrañas que hoy en día no alcanzamos a conocer. Yo mismo una vez estaba con unos campesinos y roturando un bancal sacaron unos huesos muy raros, muy grandes, que creían que eran de un gigante. Y yo la verdad, comparando con viejas historias y libros sobre fauna de diferentes países, había un tipo de animal que se llamaba Uro, y creo que existía por las tierras del Sacro Imperio, pero con el tiempo se fue cazando porque era un animal muy manso y hoy en día prácticamente no se tiene noticias de él, así que es muy probable que todos esos seres mitológicos existieran en un tiempo arcaico propio de las leyendas de griegos y romanos, pero hoy en día no. Así que no debéis preocuparos por esa intimidad. Si bien es cierto, San Jorge mató un dragón. Y también son conocidas multitud de historias sobre las llamadas bichas en nuestra piel de creo color. Creo que en las Islas Canarias, las Islas Afortunadas, que las llaman, que están ahora conquistándolas, hay relatos acerca de lagartos de muy gran tamaño. Puede ser que todavía en ciertas partes del mundo existan criaturas semejantes. Pero bueno, por lo que he leído de las crónicas del señor Juan de Béjancourt, que participó en la conquista de dichas islas, esos seres son muy aparatosos, pero luego no son para nada terroríficos, ni difíciles de matar, ni excesivamente inteligentes, como cualquier otro lagartija que pulula por las paredes encaladas, no se caracterizan por un intelecto muy alto. Esa ciudad, amén de muchos otros géneros de productos de lo largo y ancho de tanto del Atlántico como del Mare Nostrum, una ciudad pujante. Por vuestro vestimenta veo que sois gente de posibles y condición. Estoy honrado de que vuestras mercedes hayan aquí. ¿Qué desean comunicar a este tribunal? En principio, nuestra primera opción de aproximarnos era, ante todo, mostrarle nuestros respetos. Un saludo. Pero viendo el movimiento que se estaba formando, todo el revuelo del pueblo alrededor de tan grato evento como es su visita, nos gustaría comunicarle que hemos percibido ciertos grupos, ciertos apartados, donde la gente parece que comenta, susurra, habla. No creemos que sean costumbres. Por ventura, no se habrá percatado vuestra merced de aquí comportamientos inusuales, por ejemplo, del estilo que los vecinos consuman con fruición aceite de oliva, o se recojan los viernes, o los sábados no trabajen. Apenas acabamos de llegar a la vida. Pueden ser síntomas muy claros de la presencia de insinceros. No, pero ciertamente es muy interesante que gente que no es habitual de la población se haya apercibido de esta extraña conducta de corrillos y quizá susurros, a lo mejor. Sí, no parece habían de gentes cristianas tanta reunión, tanto secreto. ¿Has escuchado vuestra Mercedes algo relacionado con un tal don Pablo Castillo?
No, no. Alfonso Carrión. Alfonso Carrión. Exacto. He oído que es un poco mujeriego. Me suena lo de Pelasca, lo de Garra. Algunos gestos, algunas muestras no parecían de todo correctas. Sobre todo porque parecer se intentaban ocultar. He escuchado con cierta preocupación que se han producido acercamientos entre este hombre y doña Jimena, esposa de uno de los hidalgos de esta villa. ¿Han escuchado vuestra merced esa pregunta? Disculpe, pero desconozco ahora mismo en concreto quién es la señora que cita, pero estaremos atentos. No le digo que ciertamente no podamos observar futuro. Muy interesante ver cómo los mercaderes los tratan las pruebas que han quedado sacadas. Bien, voy a hablar con don Alonso. Don Rodrigo, no vais a esperar. Don Rodrigo, por favor. Muy bien. Bueno, voy a hacer bien. Gracias. Os agradezco sinceramente que me hayáis atendido en privado, pues el asunto que os tengo que comunicar es algo delicado. Supongo que ya habéis visto a varios miembros de la villa. Y me gustaría comentar algo sobre, digamos, cierto individuo de la villa, y que no, guardando la máxima discreción, porque como entenderéis en mi posición, que crean que me dedico a buscar rumores y demás, hay un hombre en esta villa que supongo habréis sabido hablar. Alonso de la Cueva. Sí, es rico, mercader. Es rico y extraordinario, mercader. Quizás sí, es muy notoria la presencia de tantas y tan importantes gentes relacionadas con el comercio de la lana y el tejido en un sitio relativamente humilde como esta villa. Digamos que esta villa tiene cierta tradición morisca. Como supongo. Morisca. Ciertamente hay comerciantes. Antes de que empezaran las razias de pagar, había buen comercio y no es de extrañar que algo pasara, independientemente de la expulsión de los heréticos judíos en Portugal también. Pero bueno, vayamos al grano. No suelo atender a rumores ni a malas intenciones. Sabéis que el dinero y la fortuna trae consigo siempre completamente necesarias. Pero si hay algo que he aprendido como terrateniente en esta villa es a prestar atención a esas charlas de taberna. Creo que como todo el mundo sabe, los criados tienen cierta tendencia a hablar demasiado. Y han llegado a mí ciertos rumores sobre don Alonso, que como ya he comentado, deseo que se trate con la máxima discreción mi nombre. ¿Y cuál es la naturaleza de eso? Pues según parece, el individuo en cuestión, don Alonso, no solo no trabaja los sábados, sino que tiene una relación algo más que cariñosa con su amado Llaves. Vale. Demasiado cariñoso, además de su fiel esposa, por supuesto. ¿Vuestra merced ha escuchado algo acerca de si suele consumir aceite de oliva? Nunca lo he visto. Tengo entendido que parece ser le sienta mal, lo cual es un dato que a priori no me... ¿Come jamón, tocino o algo que esté hecho de cerdo? Debo suponer que sí. Jamás lo he visto personalmente disfrutando de esos manjares. ¿Ha observado usted si, ignoro, si ha comido ha comido en su casa en alguna ocasión durante un sábado? ¿Sabe si se prepara un plato si el día anterior trata de efecto? No puedo saber eso, pues no estoy en su casa. Como
te dejo prender, bastante tengo en la mía. Pues son mucha gente a las que debo acudir, como sabrán. Son muchas las tierras que están bajo mi cargo. Y con lo trabajador que es Don Alonso de la Cueva, ¿en sábado trabaja? Tengo entendido que no. ¿Y el domingo sí? Al menos acude a misa. ¿Cómo? ¿En sábado no se confiesa? Todo no, no nos confesamos todos. Y por fortuna, ¿no habrá alguna vez pedido Don Alonso que se le... que se le compre pan, o ha destruido pan? Yo escuché a los serpientes, pero son cosas que, hasta que ahora no lo habéis comentado, francamente no le había prestado la mayor atención. Pues tenga bien vuestra excelencia de indagar en esos rumores. Sería algo interesante. Como familiar que sois del santo oficio, todo sea espero que vuestra merced colabore las pesquisas. Sería muy de agradecer. Por supuesto. Ya saben ustedes que una vez hayan terminado en el monte, están ustedes invitados a mi casa a probar un buen vino y un buen plato. Muchas gracias. Gracias. Excelencia. Interesante, Ron. Creo que debemos añadir el nombre de Alonso de la Cueva a la lista de detenidos. Y detenidos de mañana por la mañana. Y que se incauten sus bienes y se vea si entre ellos hay aceite de oliva, extraños candelabros y otros y objetos. Algún que otro objeto. Yo incluso preguntaría al servicio si cuando sale de su casa acaricia o besa la jamba de la puerta. Sería un detalle interesante y quizá ahí tengamos una prueba de la torre. Muy bien, pues esta jornada ha sido extenuante. Mañana por la mañana cederemos a las detenciones. Muy bien, hermano. ¿Me permite recoger o desea que recoja? Creo que está ahora.